fue el último en llegar, pero ya está plenamente integrado en el equipo. Hablamos de Moy Delgado, el futbolista que completó la defensa de la Ponferradina en un tiempo en el que las lesiones van a dejar durante varias semanas al equipo privado de jugadores como Manu Hernando o Río Reina. Jürgen Eliting, el volante cedido por el Watford, ha estado presente en todos los partidos de Liga menos el primero. El colombiano agradece la confianza del cuerpo técnico, al que quiere seguir convenciendo para sumar cada vez más minutos en el equipo y dar el salto para convertirse en imprescindible. Deportiva TV entra a conocer a fondo al delantero Dani Romera. El jugador natural de la Cañada de San Urbano en Almería repasa con nosotros una trayectoria que inició de niño en su localidad natal y en la que siempre tuvo claro que quería ser futbolista. Después de varias temporadas dirigiendo la preparación física del primer equipo, Manolo Santos se encarga ahora de esta tarea en la cantera del Club Blanquiazul. Hoy pasamos por Compostilla para conocer una función clave en el desarrollo de los jóvenes valores de la Ponferradina. En momentos, la Ocho Bierzo convertimos en protagonista del estadio. El Toralín ha acogido en sus más de 20 años de historia 4 partidos internacionales. La segunda selección española, la sub-21, ha jugado en este campo contra Bosnia, Liechtenstein, Polonia y Estonia, ganando los 4 partidos. El primero dejó un sello especial porque el gallego Pablo Cuñago hizo 3 de los 5 tantos que encajó el equipo balcánico. Además, el Toralín también acogió una final de la Copa del Rey de Juveniles. Fue el último en llegar, pero ya está plenamente integrado en el equipo. Lo hicieron muy fácil y aparte el juego que tiene el equipo pues me gusta mucho. Sí, el equipo está en muy buena dinámica, el vestuario es una pasada, todo el mundo de broma y eso facilita la hora de trabajar. Y eso que los cambios a mitad de temporada pueden en ocasiones resultar complicados. Suele ser complicado, pero la verdad es que en este equipo me estoy adaptando bien porque me gusta cómo juega y creo que me puedo acoplar bien a su juego y aparte he tenido muchos compañeros que están totalmente en ese equipo. Moy Delgado completó la defensa de la Deportiva en un tiempo en el que las lesiones van a dejar durante varias semanas al equipo privado de jugadores como Manu Hernando o Ríos Reina. El jugador está en Ponferrada después de una primera parte de la temporada fallida en el Fuenlabrada. Sí, la verdad que al principio yo llegué con muchas ganas a Fuenlabrada, pero bueno, al final no salió como a mí me gustó del todo y bueno. Y quise buscar una salida y qué mejor que esta. He venido aquí porque me gustaría tener mucho más minutos por esa parte, pero bueno, al final yo no decido, al final decido el míster y al final tengo que asimilar lo que él diga. Decidido a salir, Moy le asegura a la Deportiva TV que no hizo muchas averiguaciones sobre la Ponferradina. No, yo la verdad que no pregunté porque, como bien te he dicho, tengo muy buenos amigos aquí y los sigo por la tele y demás y no me hacía falta preguntar. Tenía ganas de venir aquí y aportar mi granito de arena. El defensa no cambia el discurso de la permanencia, pero cree que no deben renunciar a una segunda parte. Es un equipo para mantener la categoría y el principal objetivo es eso, salvarse, ¿no? Pero que sí es verdad que una vez que se salve, si puede soñar y aspirar a otra cosa, pues si se puede, pues ¿por qué no? Sí echa de menos que los aficionados estén en la grada y poder disfrutar del calor del Toralín. Pues la verdad que sin afición el fútbol es un poco más triste, la verdad. Al final los partidos, esa chispita que te da la afición no te lo da nadie, ¿no? Y bueno, se echa de menos, pero al final el equipo nos tenemos que adaptar a la situación y al final los mismos aficionados te ven por la tele y quieren que lo hagamos lo mejor posible. Moy Delgado, lateral con recorrido, al que solo le queda poder disfrutar de la ciudad y la comarca después de la acogida que le ha brindado el club y el Bierzo. Jürgen Eliting, el volante cedido por el Watford, ha estado presente en todos los partidos de Liga de la Deportiva menos el primero. Por suerte he contado con la continuidad que me ha brindado el míster, con la confianza. Y bueno, sí es cierto que en ese primer partido de la Liga no pude estar por una lesión que tuve en pretemporada. Pero bueno, siempre es importante sumar minutos, sumar al equipo y aportar.
El colombiano agradece la confianza del cuerpo técnico, al que quiere seguir convenciendo para sumar cada vez más minutos en el equipo y dar el salto para convertirse en imprescindible. Sí, bueno, a todos nos gustaría estar en el once inicial en todos los partidos, quien te diga que no está mintiendo. En mi caso, bueno, he podido contar con minutos en todos los partidos. Me encantaría jugar de titular siempre y poder consolidarme en el once, pero bueno, entiendo todas las situaciones y ahora el equipo está bien y eso es lo más importante. Pero el trabajo día a día, el sentirse bien con uno mismo y la confianza que te brinda el míster también es bastante importante en esos partidos que se entra como revulsivo. Lo más importante es aportar al equipo, intentar sumar y salir enchufado esos minutos. Jürgen afirma en Deportiva TV que puede jugar en cualquiera de las demarcaciones del centro del campo. Bueno, yo puedo jugar como medio centro, como media punta o por fuera. Sí es cierto que a lo mejor como media punta me siento un poco mejor, pero me adapto a todas las posiciones y a donde me requiera el míster. Nuevo esta temporada en la entidad, nos asegura estar perfectamente adaptado al club. Muy bien, me he adaptado bastante rápido, he contado con un grupo humano enorme en el equipo, me han ayudado demasiado tanto cuerpo técnico como compañeros y me he adaptado bastante rápido a la ciudad y bastante agradecido con la gente que lo ha hecho posible. Y también plenamente adaptado a la categoría. Sí, hay un salto de calidad, un salto de ritmo bastante importante, pero bueno, me he sentido bastante cómodo, me he sentido con confianza, con desparpajo y espero seguir haciendo las cosas bien. El Itín acumula varias cesiones las últimas temporadas y ya va pensando en la necesidad de tener una continuidad. Sí, bueno, para mí sería bastante importante poder tener continuidad en un sitio donde me siento cómodo, donde he estado bien, donde me han ayudado, donde me han dado confianza. Esa continuidad nunca la he tenido porque lastimosamente he ido de sesión en sesión. Y bueno, espero que si se da la posibilidad poder hacerlo aquí, estaré a gusto totalmente y esperemos a ver qué pasa. Una continuidad que no le importaría fuera en Ponferrada. Hola, soy Dani Romera, jugador de la Sociedad Deportiva Ponferradina, tengo 25 años. Y nada, aquí vengo a hablar un poquito sobre mí y del club. Bueno, yo empecé con 4 años allí en Almería, para mí el club de mi vida, que es la Unión Club Deportiva La Cañada. Estuve hasta los 16 años. Después me fichó el Almería, estuve allí 3 años. Debuté en segunda B a los 16 años y luego a los 18 en primera. Y nada, y ese, el último año que estuve en el Almería intercambiaba primer equipo con el filial, metí 15 goles y me firmó el Barça. Sí, yo siempre tengo una anécdota que le cuento a la gente y es que me acuerdo siempre cuando pasé al instituto, en primero de la ESO, estábamos en clases de sociales y la profesora nos preguntaba qué queríamos ser de mayores y cada uno pues decía bombero, astronauta, cualquier cosa. Y yo me acuerdo que dije futbolista y a mí me hizo daño porque la gente se reía de mí, ¿sabes? Y yo cuando dije que era futbolista, mis amigos que de toda la vida de pequeño se reían y yo pues la verdad que he intentado, siempre lo he tenido claro. Mi padre también me ha ayudado mucho, mi familia, y la verdad que desde pequeño sabía lo que quería ser. Sí, yo lo tengo clarísimo, que mi padre es un hombre de fútbol, ahora es presidente de La Cañada, donde jugué de pequeño. Y siempre me ha ayudado, siempre me ha tenido los pies en la tierra. Él siempre me ha dicho que demostrara cosas primero en mi tierra, en Almería, y después pues que me fuera donde quisiera, pero que tenía las cosas claras, él me llevaba a entrenar, él me hacía todo y la verdad que ha sido un gran apoyo. Yo antes Francisco para mí, que cuando me hizo debutar en segunda B y en primera, fue el que más confió. Después en La Cañada, Carlos Lau también me enseñó mucho. Y en el Barça también he tenido grandes entrenadores como Gerard López, Pimienta, y ahora aquí también tengo un gran entrenador. Yo cada día estoy aprendiendo, no soy joven todavía y hasta que me retire voy a seguir aprendiendo, estoy escuchando a todos los entrenadores y la verdad que soy un privilegiado de ser futbolista y siempre hay que aprender en cualquier trabajo. Sí, Francisco para mí cuando me hace debutar con 16 años, era el delantero también, me enseña muchas cómo moverme en el área, muchas técnicas. Después en el Barça es otro modelo de juego, tienes que adaptarte más al toque, a ir más a venir a recibir paredes.
Después en el Cádiz es un estilo más defensivo, Cervera, al final son, te enseñan cosas diferentes y aquí el míster también juego directo, te va variando, al final segunda división te tienes que ir adaptando. La verdad que he tenido entrenadores de todas las variedades y al final te tienes que adaptar, si no, no juegas. Para mí el año del Barça fue espectacular, metí 18 goles, subimos a segunda división y para mí fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sí, jodido era en el Cádiz, yo lo he pasado muy mal, han sido dos años duros, lo he pasado muy mal, estaba en momentos que me sentía muy bien y por lesiones no arrancaba y ahora por eso estoy cuidándome más, estoy viendo cada detalle, siempre quiero cuidar un poco más para no lesionarme, para estar disponible con el equipo y fueron momentos jodidos por eso, porque tuve tres lesiones seguidas, al final cuando estás apartado del equipo pues no te sientes importante y ahora he venido aquí a recuperar esa confianza que me faltaba y nada, y aquí estoy muy contento. Bueno, al final es un club humilde que está arriba, que juega bien al fútbol, que en plan necesitaba jugar y yo pienso que aquí el míster me llamó, el club me quería y era lo que necesitaba yo, sentirme querido, ¿sabes? Llevaba dos o tres años cedido al Alcorcón, después me fui cedido al Majadahonda también, el Cádiz no arrancaba como he dicho antes y nada, quería estar en un club, no quería irme cedido y la Ponferradina apostó por mí, este verano tuvo interés en mí y yo no me lo pensé, yo el primer club le dije a mi representante que viera que de verdad iba por mí y me iba a ir porque necesitaba coger esa confianza, volver a sentirme futbolista y sobre todo eso, jugar minutos y conseguir el rendimiento que yo quiero. Pienso que estoy en mi mejor momento, que tienen que llegar los goles, que el equipo está bien, yo voy a intentar ayudar en todo lo que pueda al equipo, el míster me pide unas cosas y yo pienso que las estoy dando, que claro que quiero meter goles y espero que lleguen muchos de aquí a final de temporada para que el equipo no sufra y estemos lo máximo arriba posible y nada, esa es la línea a seguir. Después de varias temporadas dirigiendo la preparación física del primer equipo, Manolo Santos se encarga ahora de esta tarea en la cantera del Club Blanquiazul. Participamos en todas las categorías, más directamente con los equipos más de rendimiento, como puede ser el filial, los dos equipos juveniles, los dos equipos cadetes. Ahí estoy más directamente con ellos y participo en más sesiones con ellos. El resto pues, nos limitamos a planificar un poquito las tareas que tienen que hacer y a supervisarlas. El Valdeorresa asegura que realizan un trabajo continuado. El trabajo en la cantera, lo primero que hay que tener en cuenta el proceso de formación, que es un proceso muy largo y que tiene una dependencia muy, muy alta del desarrollo biológico de los chavales. Entonces, cada etapa, más o menos, suele tener unos pequeños matices teniendo en cuenta ese desarrollo biológico. En base a esos matices, en base a conceptos físicos, a conceptos técnico-tácticos, en base a procesos madurativos, vamos estructurando todo lo que es la temporada y todos los objetivos de las distintas etapas. Manuel Santos destaca la importancia de empezar pronto. Bueno, cada vez más, a día de hoy hay muchos estudios, la ciencia, hay mucha evidencia científica de que empezar temprano con ciertas cualidades físicas, pues que a largo plazo va a ser beneficioso para el rendimiento del chaval, del jugador o del atleta. Empezar con trabajos de fuerza, de resistencia, de velocidad, a edades tempranas, sobre todo en momentos puntuales donde hay ventanas de aprendizaje motivadas por ese desarrollo biológico que te he comentado, pues es cada vez más importante. Un trabajo que estructura en función de la edad. Yo normalmente con los chiquillos suelo estar cuando hacemos sesiones de fuerza. Y a veces cuando se hacen sesiones de resistencia. Las sesiones suelen ser muy variadas en función de la edad. A medida que vamos hacia arriba solemos trabajar un poquito más específico, a medida que estás hacia abajo en las edades, pues solemos hacer trabajos un poquito más generales. Pero ya te digo, normalmente yo directamente con los equipos cuando hacemos sesiones de fuerza y algunas sesiones de resistencia estoy con ellos. Pues mira, los más pequeños normalmente vienen entrando sobre una hora, 60, 70 minutos, y los grupos más mayores, aunque no todas las sesiones de la semana tienen la misma duración, más o menos está en función un poquito de cuándo vas a competir, de cuándo has competido, del tipo de semana en la que estemos insertos, son sesiones que pueden durar de 60 a 90 minutos. Normalmente con las categorías más altas, equipo filial, equipos juveniles.
preparación física que intentan convertir en lo más accesible para los futbolistas. Sí, lo que solemos hacer es enmascarar un poquito la preparación física en situaciones donde ponemos balón, donde ponemos tareas coordinativas, tareas de agilidad. Entonces, enmascaras un poquito ese trabajo con el otro y el niño lo hace bien. Muy importante variarle mucho también, aunque mantengas objetivos, muy importante variarla. Variamos muchísimo las tareas y entonces el niño, pues siempre le tratamos de sorprenderle en el día a día con los entrenamientos, pero lo hace también. Manolo Santos también destaca la temporada especial que se está viviendo, con muchos futbolistas sin poder competir. Sí, la competición para nosotros es un medio más de entrenamiento. La tomamos así, es un medio más, pero un medio muy importante. En las categorías donde no tenemos competición, lógicamente es un problema, porque ese medio es difícil de sustituir. Y lo que hacemos es tratar de sustituirlo en la medida que se puede, porque sabes que tampoco podemos entrenar con contacto, tiene que haber distancia. Tratamos de sustituirlo pues con más sesiones de carácter físico-técnico, físico-táctico, pero que es un problema, el no competir es un problema. Manolo Santos, preparador físico de la cantera de la Deportiva, una pieza destacada en el organigrama de la Deportiva. Los audífonos del fabricante danés Videx se caracterizan por su calidad de sonido y su desarrollo tecnológico. Un audífono que tiene un sonido totalmente natural y es el audífono Videx Mode. El sonido que procesa el audífono y el sonido que entra directamente a través de nuestro oído llegan al mismo tiempo y esto evita que haya retardos y gracias a esto se consigue este sonido natural. Otro avance importantísimo es la utilización de la inteligencia artificial. Es la capacidad de nuestros audífonos de adaptarse a cualquier ambiente sonoro en el que nos encontremos. Lo que conseguimos es que nuestros audífonos vayan aprendiendo día a día de nuestras preferencias de audición. Tenemos los audífonos recargables más pequeños del mercado y utilizamos las baterías de ion litio que nos van a proporcionar autonomías superiores a las 16 horas. Además de esto, nuestros audífonos disponen de conectividad directa, de tal forma que vamos a oír directamente en nuestros audífonos el sonido de la televisión o el sonido de nuestro móvil. El Toralín ha acogido en sus más de 20 años de historia 4 partidos internacionales. La segunda selección española, la sub-21, ha jugado en este campo contra Bosnia, Liechtenstein, Polonia y Estonia. Y pensábamos que para Ponferrada el hecho de que fuera una selección sub-21 es un acontecimiento muy importante y así lo demostraron porque en todas las ocasiones que se llevaron los partidos el público respondió de maravilla, se llenó el estadio y la selección estuvo perfectamente arropada. Especial sello dejó el enfrentamiento en junio de 2001 ante Bosnia, en el que el futbolista gallego Pablo Couñago marcó 3 tantos de las 5 dianas que España le hizo a los balcánicos. España derrotó en el año 2013 a Liechtenstein por 3-1. Un marcador que repitió en el año 2018 ante Estonia. Antes, en el 2007, España había ganado a Polonia en el Toralín por 3-0. Encontrado ese apoyo y siempre hemos tenido la suerte de sacar adelante los partidos, que eso también es muy importante, ¿no? Ir a campos que, de cierta manera, te resulten favorables en cuanto a los resultados finales, aunque realmente el campo no siempre tiene la culpa de lo que ocurre al final del partido. Pero bueno,
realmente el apoyo del público es fundamental y en el caso de Ponferrada siempre la selección se ha visto perfectamente arropada. Acontecimientos extraordinarios que la Federación cree que tienen que repetir en 2022 con motivo del centenario. Desde luego que tendremos que intentar, junto con la deportiva, de intentar organizar alguna actividad importante en Ponferrada, porque no solamente es el centenario de la Ponferradina, sino también el inicio del centenario de la propia Federación, ¿no? La Ponferradina nació en el 22 y la propia Federación de Castilla y León, o una federación similar a la nuestra, nacida en el año 1923, y en el próximo 23 iniciaremos o realizaremos actos del centenario. Yo creo que sí, que tendremos que intentar, tanto la deportiva como nosotros, el organizar alguna actividad importante en Ponferrada y en el Toralín. Cualquier actividad en la que podamos coincidir la deportiva y nosotros y que la española tenga posibilidades de poderla designar en la comunidad, pues sería un acontecimiento importante, siempre y cuando también no perjudiquemos los intereses de la deportiva, porque hay que conjugar todas las fechas y todas las actividades que se puedan desarrollar en ese momento en Ponferrada. El Toralín también albergó otro evento destacado del fútbol nacional, fue la final de la Copa del Rey de Juveniles del año 2003, que enfrentó al Mallorca y al Español. Sí, fue un partido cuando la final de la Copa del Rey se jugaba también al final de todas las competiciones juveniles, y fue un partido que tuvimos la suerte de poder entrenar a la comunidad y que también tuvo una buena presencia de público y un buen espectáculo, porque los dos equipos eran dos equipos fuertes y que al final se tuvo que resolver por penaltis. El Toralín, feudo de la deportiva, también escenario de otros momentos futbolísticos muy especiales.